buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo Último. Y por ahí está todo el mundo, Ana Mojica, de Las Piedras. Está Mac Scott, como siempre. Gracias mucho a Mac por mantenerme y ser asistente de producción ad hoc de Bonita Radio. Mantenerme al día de esos otros medios que a veces a mí se me hace bien difícil contactar. Y estamos, como siempre, en Bonita Radio. Recuerden, a las 11 de la mañana, Esto es lo Último. Vayan a sus settings en la página de Facebook y dígale a Facebook que quiere escuchar y ver a Bonita Radio primero. A través de los settings, una estrella y pa'lante. Elimina un poco el algoritmo y que no le esté diciendo Facebook que estamos arriba. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que estamos en la página de bonitasradio.net con contenidos a veces diferentes, los ponemos al día, incluso contenidos multimedia y contenido fotográfico. Y también allí usted puede donar a través de PayPal y tarjeta de crédito, por si acaso se me olvidó decirlo antes. Estamos también en Fundación Periodismo Siglo XXI, la Fundación Periodismo XXI en su ATH móvil. Allí también pueden compartir lo que puedan con nosotros para seguir este proyecto, en lo que seguimos sumando auspiciadores, que así está siendo y así va a ser. Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Dice Maritza González, ¿dónde está Robert Baldwin? Hace unos días que no entra. Esperemos que esté bien. Vamos a enviarle todas las buenas vibras. No se ha comunicado conmigo a través de ninguna de las redes, así que solamente espero que esté en uno de esos viajes que él da, que no nos dice para dónde se va, pero que está por ahí. Bueno, hoy tenemos que hablar y vamos a tratar de avanzar en el análisis porque la gobernadora tiene una conferencia de prensa a las 11:30 para hablar de la vacuna. Y es importante, y vamos a empezar por el tema de la vacuna, pero vamos a estar pendientes porque tan pronto ella entre en su conferencia, nosotros salimos para que todos la podamos consumir. Y obviamente el lunes, porque ya hoy no regresamos, el lunes hacemos un análisis de lo que dijo la gobernadora y de lo que está pasando con relación a la vacuna. Vamos a empezar por la vacuna. Ustedes saben que nosotros hemos tenido análisis relacionados con que lo más importante es que usted se eduque, que las personas y los medios de comunicación puedan educar e informar sobre el proceso de la vacunación, pero además de lo que la gobernadora y su equipo de trabajo, Departamento de Salud, la doctora Irma Cardona, que está a cargo de ese proceso en el departamento, lo más importante es que usted sepa cuál es el contenido de esa vacuna, cuáles son los efectos que podría tener, todo lo relacionado a cómo la ciencia ha desarrollado esta vacuna para entonces usted con esa información tomar decisiones, se la pone o no se la pone. Hemos hecho hincapié en que eso es lo más importante. La decisión será de cada persona mayor de 16 años porque la vacuna en efecto fue aprobada, pero la autorización es para personas mayores de 16 años. Iba a decir 56, mi tienda edad. Obviamente es la FDA la que aprueba esta vacuna. Es la vacuna de Pfizer y BioNTech. Recordemos que Pfizer es la farmacéutica estadounidense con BioNTech, que es la farmacéutica alemana. La autorización de FDA para el uso de emergencia de la vacuna es un hito importante en la lucha contra esta devastadora pandemia que ha afectado a tantas familias en los Estados Unidos y en el mundo, dijo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn. Indicó que el trabajo incansable para desarrollar una nueva vacuna en un periodo de tiempo acelerado es un verdadero testimonio de la innovación científica y la colaboración público-privada en todo el mundo. Al tomar esta determinación, la FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que ha realizado una evaluación exhaustiva de la información disponible sobre seguridad
eficacia, calidad y fabricación. En cuanto a Puerto Rico, ¿qué ha dicho el gobernador electo Pedro Pierluisi? Que el 70% de la población, local, esa es la aspiración del gobierno de Puerto Rico. Habíamos hablado de 2.2 millones de personas. Supuestamente eso, según el gobierno, es el 70% de la población pueda estar inmunizada contra el coronavirus para el próximo verano. Yo siempre he dicho que en términos de lo que son prioridad dentro del proceso, los primeros recursos de la línea de defensa del coronavirus, el personal de enfermería, todos los profesionales de la salud, incluidos las personas que trabajan en los hospitales, aun cuando no sean profesionales de la salud, ahí están todos los técnicos y las personas de mantenimiento que son claves y han sido claves en el proceso de mantener la higiene de las instituciones hospitalarias. Después, las personas que están institucionalizadas, personas de edad avanzada que puedan estar institucionalizadas. Por ahí va pasando las personas con riesgos, impedimentos. Por ahí va la línea hasta llegar a personas que estemos saludables, por ejemplo, que no tengamos comorbilidades, entre otras, y seamos quizás esas últimas en las que estará disponible. Yo creo que nosotros, los que podríamos no estar dentro de esos primeros grupos, estaríamos para verano. Eso quiere decir que todavía nos faltan 6 meses. ¿6 meses de qué? Yo creo que aquí es donde debe entrar, además de toda la información científica de la vacuna propiamente, aquí es donde debe entrar el gobierno de Puerto Rico, hablando sobre qué es lo que debemos mantener como vigilancia. Porque no quiere decir que porque un 40% de la población, y esto es totalmente especulativo, ¿no? Hipotético, más que especulativo, hipotético, esté inmunizada, no quiere decir que nosotros nos vamos a salir sin mascarilla y vamos a seguir haciendo la vida normal como era antes de la pandemia. Hay que mantener las medidas de seguridad, quizás ya no tan restrictivas, pero el gobierno debería estar diciendo, cuando lleguemos a esta etapa, la gente puede liberalizarse más cuando lleguemos a esta otra. Y ese es el nivel de educación que yo creo que, además de decirle a la población antes de que llegue la vacuna, lo que deberían estar diciendo ya es qué contiene, cuáles son los mitos y cuáles son las realidades, como hoy muy bien publica uno de nuestros periódicos de circulación general tradicional, el periódico El Nuevo Día en papel. Esas 13 preguntas que más se hacen relacionadas a este proceso, pero sobre todo mitos y realidades. Y quiero dejar esta información bastante tiempo en pantalla para que la puedan consumir, además que la podamos discutir de alguna manera. Por ejemplo, las vacunas tienen muchos ingredientes dañinos. Es uno de los mitos. La realidad, las vacunas contienen ingredientes que permiten que el producto sea administrado de forma segura. Hay algunos ingredientes utilizados generalmente para su preservación como timerosal, formaldehído o aluminio, pero en dosis pequeñas que estudios han demostrado que no afectan la salud. O sea, vamos a consumir esa información, vamos a buscarla, vamos a discutirla. Yanni Moreno dice, buen día y comparto. Gracias, Yanni. Hay país, lo que no hay es gobierno. Por eso es que los proyectos periodísticos tienen, es nuestra responsabilidad, estar divulgando esta información. Nosotros la hemos manejado desde el punto de vista de la ciencia, con las fuentes primarias, como por ejemplo el CDC de Atlanta. No hay manera en que no consumamos esa información para poder establecer que la población tenga información y siga manejándola desde el punto de vista científico. Otro mito, la vacuna contra el COVID produce inmunidad de por vida. La realidad es que se desconoce por cuánto tiempo durará la inmunidad concedida a través de esta vacuna, ya sea de por vida, anual o cada cierto tiempo a modo de refuerzo, como la del tétano. Eso es fundamental. Si se vacunó contra la influenza este año, no necesita vacunarse contra el coronavirus.
Aunque estos dos virus tienen síntomas parecidos, son enfermedades diferentes causadas por virus diferentes. El doctor Anthony Fauci, fíjense la importancia de citar la fuente. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha informado que se recomienda la protección de ambos virus, ya que es posible una infección de los dos a la vez, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. La vacuna contra el COVID va a provocar que la persona vacunada arroje positivo a pruebas del virus. Esto está explicado, por ejemplo, en esta otra imagen. Gente, yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando la información. Yo sé que está duro, está difícil todo lo que estamos viviendo. La realidad es que una o más veces hemos repetido un mantra que yo creo que es parte de lo que deberíamos estar repitiendo, no solamente con relación al COVID, con relación a todas las informaciones que debido a las múltiples plataformas que ahora las personas tienen acceso para informarse. La información, valga la redundancia, puede ser no solamente repetitiva, sino que nos puede llenar la cabeza y no poder discernir. Yo creo que lo primero que hay que hacer para saber si estamos en el lado correcto, si tenemos la información correcta, es buscar las fuentes de información. Decía yo esta mañana en medio de un comentario que le hice a una persona a través de Facebook, que ¿cuáles son las fuentes que las personas tienen para decir, por ejemplo, que esta vacuna altera la situación genética de las personas? Altera la genética de la gente. Un científico que alega ser científico y usted no sabe de dónde sale. ¿Por qué no buscamos las informaciones que no estoy diciendo que son perfectas? ¿Por qué no buscamos las informaciones más cerca de la posibilidad de que tengan credibilidad por la experiencia y el tiempo que tienen manejando asuntos científicos? ¿Por qué no buscamos publicaciones en español del CDC de Atlanta? De los institutos, por ejemplo, Pasteur de Francia, lo que está ocurriendo en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en el mismo España, con los ministerios de salud de esos países. Porque depende de la fuente de información, usted puede adjudicarle credibilidad o no. ¿Quién es Anthony Fauci? Es un científico que no solamente está manejando la pandemia en este momento, que manejó la crisis del SIDA. Y sabemos los contextos de la crisis del SIDA, que era un virus que todavía hay personas que están viviendo con el virus y se están iniciando procesos de investigación, pero en un momento dado no había ninguna posibilidad de que una persona que le diera VIH y finalmente SIDA pudiera tener expectativas de vida. Esa es una persona que cuando habla sobre desde la ciencia de lo que es la pandemia y de lo que es el COVID y de cuáles son las posibilidades de que esta vacuna empiece un proceso de inmunización social para poder sobrevivir a la pandemia, uno le puede adjudicar credibilidad. Así que mi invitación es a que sigamos buscando información. Nosotros aquí vamos a hacer lo indecible, lo imposible, lo que esté en nuestras manos para traer, y ustedes no me dicen nada y estoy con los espejuelos que no tienen reflectores para la luz, para traer a aquellas fuentes de información que en Puerto Rico, por ejemplo, son los científicos del Fideicomiso de Ciencia, para hablar sobre la vacuna, sobre el proceso. Ya ha estado aquí el doctor Rodríguez Orengo. Estoy enviándole mensaje al doctor Daniel Colón Ramos, el que es codirector del nuevo esfuerzo científico del gobernador electo Pedro Pierluisi,
para que hablemos sobre este asunto. Si en lo que lo traigo les puedo decir que vayan a las redes sociales de él, sobre todo Twitter, porque allí, de hecho, anoche emitió un comunicado y allí tiene información relacionada a lo que va a pasar con la vacuna. Vamos a buscarlo inmediatamente a ver si ha puesto algo, porque anoche una de las cosas que dijo es que iba a tener información. No, no ha colocado nada. Hace 10 horas dijo lo siguiente Daniel Colón Ramos, que como ustedes saben es el científico puertorriqueño en la Universidad de Yale y es el codirector de este nuevo esfuerzo del gobernador electo. Ha pasado mucho en el 2020. Nuestro año comenzó con terremotos, pero terminará con la vacuna a la pandemia del siglo. Hoy es tal vez el día más importante del año y no puedo pensar qué mejor regalo de Navidad para la humanidad. Mañana sacaremos comunicado contextualizando el logro. Esperemos que ese comunicado salga y yo me comprometo a inmediatamente que salga. Colocarlo en las redes para que ustedes tengan más información. Déjense llevar y busquen en Bonita Radio siempre las informaciones que le van a dar contexto, pero sobre todo partiendo de la credibilidad necesaria para atender este asunto desde la ciencia, desde donde debemos saber. Ustedes pueden tomar sus decisiones. Nadie podrá juzgar, nadie, el que una persona tome una decisión en favor o en contra. Si tiene todos los datos, usted llega a sus propias conclusiones. Dice Carmen Negrón, ¿dónde salió esa información? Yo tengo una condición conocida como factor 7. Ah, no, está hablando con Nilsa. Carmen, no paras de trabajar. Una única plataforma creíble. Gracias, Julio César. Pendientes a la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta, que son organizaciones que nos pueden orientar sobre la vacuna. La Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que es una organización de todos los países miembros. No estamos hablando de Estados Unidos, de uno, no, de todos los países miembros. No se olvide que la administración de Donald Trump fue una administración anticiencia. El problema es que perdió las elecciones el 3 de noviembre. Y hoy hay unos científicos allí que no dejaron de serlo a pesar de que todo el esfuerzo de la administración Trump era inhabilitar la posibilidad de que operara el CDC de Atlanta y otros organismos científicos. Ahí está lo que hicieron con los fondos destinados al cambio climático y también al CDC. Ya hoy no hay manera, porque va a haber otra administración el 20 o el 22 de enero del 2021 en Estados Unidos. Y esos científicos están sacando ahora la cara. Importante igualmente. Aún que también fue una discusión esta mañana en todo lo que planteaban de la posibilidad de que la gente no creyera en la vacuna. Hay una información que, soy honesta, no sé de dónde sale, la escuché solamente esta mañana en esa discusión muro de Facebook, que supuestamente la administración Trump estaba haciendo todo lo posible para que se aprobara la vacuna. La administración Trump no tiene credibilidad para empezar manejando este tema, ni empujando nada todavía en Estados Unidos, precisamente porque ya no tiene poder político. Pero peor aún, o más importante aún, no olvidemos que lo que hizo la FDA fue traer a un grupo, un panel científico, que el jueves pasado hubo una vista pública a través de las redes. Realmente más que a través de las redes, de la internet, donde se discutió el tema de la vacuna con científicos independientes. Ese panel tenía de todo, obviamente funcionarios de la administración del CDC y científicos independientes. Entonces yo creo que tenemos que mirar correctamente ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que la vacuna fue aprobada? No es la administración Trump, desde el FDA únicamente, el que establece que se aprueba o no. Es un grupo y un panel de científicos que también forma parte, que en 17 de ellos votaron a favor, 4 en contra y 2 se abstuvieron.
Todo eso es importante en el análisis. Entonces, vamos a venir a Puerto Rico. Y cuando venimos a Puerto Rico, definitivamente tenemos que hablar de lo que está pasando en el escrutinio. Hablamos esta semana, y este es el final de la semana, hablamos esta semana con Toñito Cruz, hablamos con el que ha sido más vocal desde el inicio, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, Olvín Valentín, Toñito Cruz del Partido Popular. Tuvimos una comunicación, una entrevista extensa con el licenciado. Nos planteó cómo se prepara el Partido Popular para atender lo que él dice son múltiples irregularidades del proceso electoral. Olvín Valentín habla de las mismas irregularidades, coincide con Toñito Cruz, todavía no coinciden en el asunto de el mecanismo para que esto se trabaje finalmente. Pero el que había sido menos vocal había sido Roberto Iván Aponte, el comisionado electoral del Partido Independentista. Y ayer, finalmente, el comisionado electoral habló y dijo que definitivamente no solamente hay irregularidades, sino que estaba igualmente preocupado que Victoria Ciudadana porque se encontraron 7.000 papeletas más que electores que votaron por adelantado en los precintos 1, 2, 3 y 5. 7.000 papeletas más de las personas, de los electores que pidieron voto por adelantado. ¿Qué significa esto propiamente? Que lo que se ha dicho desde el día 1, lo que Victoria Ciudadana ha dicho desde el día 1, ya es reconocido públicamente por el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño. Sabemos que el Partido Nuevo Progresista, por voz de su coordinador electoral, Edwin Mundo, dice que no, que aquí no ha pasado nada. Dice Roberto Iván Aponte, y Proyecto Dignidad ni siquiera suena. Dice el comisionado del PIB, en caso de yo seguir notando esa discrepancia en términos de solicitud de electores y papeletas, y de que no se explique correctamente, no hay duda alguna de que esto crea una gran incertidumbre. Me atrevo a predecir que en estos próximos años, independientemente de quién termine con los números más altos en la CEE, hay una sombra, sea Miguel Romero o sea Manuel Natal. Yo no estaría firmando esa certificación final porque ha creado grandes dudas. Soy de los que entiendo que el germen principal de esta situación es el código electoral, pero no la voy a firmar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está diciendo el comisionado del PIB es lo que sabíamos desde el día 1. Es lo que Toñito Cruz dijo, que él está investigando para recopilar la evidencia para en su momento determinar si van, recurren a los foros pertinentes. Foros pertinentes administrativos, en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, donde ya están los argumentos y las querellas presentadas en términos de las irregularidades. De hecho, ahora mismo está reunida la comisión. Intenté hablar con Roberto Iván Aponte y están reunidos ahora mismo. No sé si le va a dar tiempo llamarnos. No me ha llamado, pero es importante. Quería hablar con él para que él me dijera. Allí están discutiendo todos los asuntos, sobre todo las certificaciones. De 5 precintos, solamente uno no tuvo problemas de cuadre de acta. Todo por el voto adelantado. Todo por el voto adelantado. Dijo también Olvín Valentín lo que nos había adelantado aquí el pasado jueves en la mañana. Que no hay manera de cuadrar y que él le ha
pedido a la comisión, a su presidente Francisco Rosado Colomer, que se investigue y que la investigación recae en manos de por lo menos 8 a 10 personas. Los gerentes de Java y los comisionados alternos. Al día de hoy, 12 de diciembre, 39 días mal tasados de las elecciones generales. Esa investigación no ha culminado. No sabemos qué van a decir los informes de esos funcionarios. Esa es la situación en la Comisión Estatal de Elecciones. Si ustedes han escuchado a la secretaria del Departamento de Justicia, de verdad déjenme saber, porque yo he tratado de conseguirla, no hay manera, y no he leído nada de que algún colega haya tenido información relacionada. El Departamento de Justicia brilla por su ausencia. Y ahora mismo no sabemos qué va a pasar en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo sé que es Navidad. Yo sé que quisiéramos todos estar parrandeando. No podemos hacerlo por razón del COVID. Pero entre parranda, buenas noticias, regalos, música típica, música navideña y tratar de pasarla mejor, no podemos olvidar el tema de las elecciones. Entonces, vamos a lo que también es un tema, y me van a regañar el señor director y la señora productora ejecutiva y todo el que se meta, porque no he hablado de nuestros auspiciadores. Ahí está Vega Alta Coop, como siempre, de tu lado siempre. De Winery Outlet también, gracias por el esfuerzo que siempre han hecho por estar y apoyar a Bonitas Radio. Y Buen Vecino Café, donde no pude entrar a buscar mi café de tanta gente que había. Así que mire, Bonitas Radio funciona. Funciona como buen reproductor de los mensajes de auspicio de nuestros auspiciadores, valga la redundancia. No se olvide que también estamos en las redes sociales. Vaya a Twitter, que ahí está la creatividad al servicio de la denuncia. Vamos al gobierno de Puerto Rico. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Ustedes saben que nosotros hemos hablado hace 2 días. Específicamente, el pasado jueves y viernes, de que el señor secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, me está chequeando el David Esperón, no les digo, si es que me chequea todo el tiempo. Ahí están nuestros auspiciadores, señor director. Carlos Contreras dijo el otro día en la vista pública, en la vista de transición, que Puerto Rico estaba mejor hoy en términos del mantenimiento de las carreteras que hace 4 años. Es decir, hace 5, 6, 7 años. Siempre equiparando que Puerto Rico está mejor bajo mi administración del Partido Nuevo Progresista, de la que yo soy su secretario de Transportación y Obras Públicas, a lo que estaba cuando Alejandro García Padilla. Y yo solamente voy a poner una muestra de lo que pasó ayer en la urbanización Villanueva de Caguas. Mire esto. Estas son las cosas que pasan. Estas son las cosas que pasan. ¿Cómo fue que dijo Carlos Contreras que las carreteras estaban en mejor condición? Para los amigos y amigas que no nos están viendo, lo que hemos colocado en pantalla es un video de un poco más de 35 segundos de un camión de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que llegó a Villanueva en Caguas y se fue por el boquete.
¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es que dice Carlos Contreras? Que el problema es que en Puerto Rico no tenemos tradición de mantenimiento. Fíjese, secretario. Mire si en Puerto Rico hay país y lo que no hay es gobierno, que hay personas que tienen carros por 22 años y lo único que están es malos de pintura y capota. Pero gracias al mantenimiento que le dieron, todavía lo tienen. Fíjese que el problema es que el que no mantiene las carreteras del país, las instalaciones públicas, es el gobierno de Puerto Rico, por el cual se supone que los contribuyentes pagan contribuciones para que ustedes hagan buen uso del dinero público. Ah, pero si lo que hemos tenido son funcionarios como su ex gobernador Luis Fortuño, que cogió préstamos para Autoridad de Carreteras sin fuente de repago, para dejárselos al próximo que viniera. Eso no es un problema de mantenimiento. Ahí hay una negligencia en el cumplimiento del deber manejando la chequera del pueblo. Es cierto. Lo que pasa es que cuando usted dé la explicación de por qué las carreteras estén mal, le faltan esos datos. Déselas al país, que también son necesarios. Para muestra, un botón basta. El secretario fue el miércoles a la transición. 48 horas más tarde, las carreteras no le dieron la razón. Porque se fue por el hoyo. El camión de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Y para seguir hablando de lo que es una negligencia fundamental de ese mismo gobierno, yo voy a terminar de hablar del gobierno de Puerto Rico porque el último comentario y análisis que tengo es sobre lo que está pasando con el nombramiento o la confirmación de un juez puertorriqueño al Tribunal Apelativo en Boston. Voy a hablarles de el famoso caso de la camioneta blindada de Ricardo Rosselló Nevares, porque parte de lo que debe seguir pasando en el periodismo en Puerto Rico es que no nos olvidemos de las historias para poder traerlas en contexto y darle el seguimiento apropiado para que al país no se le olvide. Y es que ustedes recordarán que nosotros hablamos de que Pedro Janer la semana pasada fue a su vista de confirmación y dijo que esa camioneta había sido una pérdida de dinero, que lo menos que pasaba era que si a esa camioneta le tenían que cambiar el aceite y el filtro, le tenían que dar mantenimiento, tenían que traer a los técnicos de Estados Unidos, porque esa camioneta que costó la friolera de 224 mil dólares y que se le ocurrió a alguien que ahora ni Pedro Janer ni Carla Mercado Rivera, la supercompradora de Administración de Servicios Generales, saben quién es ese nombre, porque nadie sabe. Pues hoy. Ayer, Carla Mercado Rivera, fue a la vista de transición y dijo algo así como que es negligencia. Vamos a lo que dijo. No voy a adjudicar ningún tipo de responsabilidad. Esta es Carla Mercado Rivera, que como ustedes saben, es esta abogada de recién cuño, revalidada el pasado mes de octubre del 2019, que la hicieron compradora hace menos de 2 meses y que es la compañera de uno de los brothers del Telegram Chat. Esta es del grupo de Ricardo Rosselló Nevares y Anthony Maceira, que es su compañero. Ayer en la vista pública dijo sobre la camioneta blindada: no voy a adjudicar ningún tipo de responsabilidad. Eso le tocará al Departamento de Justicia. Lo que yo sé es que tengo que tener los eslabones claros y los hechos claros para poder sentarme con toda la autoridad
y decir, ya se pagó todo esto, vamos a finiquitar, vamos a culminar y tomar la acción pertinente. Cualquier funcionario público que estuvo el expediente y no actuó conforme a lo que tenía que hacer o completar, fueron los que se le sentaron encima. Dios mío, si esto es una cita, no entiendo cómo esta muchacha habla. No les puedo dar nombre. Esto es un asunto heredado por ambas administraciones, pero en su momento, si hay una acción pertinente, eso saldrá a relucir. Carla Mercado, ¿de qué usted habla? De que usted heredó una situación. Pero usted no es rosellista. Pero usted no estaba en la campaña de Ricardo Rosselló Nevares y por eso llegó montá y trepá allí a la Administración de Servicios Generales. ¿Cómo es que usted me dice que usted no es responsable de nada? ¿Cómo es que usted me dice que en el 2018 usted estaba en la ASG? Pedro Janer estaba en el Departamento de Seguridad Pública. Y nadie sabe quién fue la persona que pidió la camioneta blindada. ¿Cómo es que usted me dice que esto es una situación heredada? ¿Por quién? Heredada por ustedes mismos, de PNP a PNP. Y entre PNP te veas para tirarse la toalla. Esto es lo que llora ante los ojos de cualquier dios o diosa que se quiera meter y en el que usted crea. Porque definitivamente estas son la gente que lo menos que tienen de salario, lo menos son 10 mil dólares mensuales. Y le dicen hoy al país con la boca de comer. Como dice mi amiga y colega periodista Laura Candela, con la que se habrán de comer los gusanos, que no son responsables de nada. Y a un mes de cambiar la administración de gobierno de PNP a PNP en términos del Ejecutivo, se sientan como cualquier otro a decir, allá el que lo hizo, pero con ese enredo de pensamiento, porque ahora digo yo con el anuncio, lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso, Carla Mercado se tira para atrás diciendo que puede haber negligencia, pero como ya no es el Departamento de Justicia. O sea, que usted es abogada. Es la compradora número uno del gobierno de Puerto Rico a través de Servicios Generales porque ustedes cambiaron la ley. Pero le dice al país que usted no sabe por qué se gastaron 224 mil dólares para una camioneta que al día de hoy no tiene uso. Pero además, también nos damos cuenta que cuando Pedro Janer dijo ahora también, porque tanto como Carla, ahora es que ve la luz, cuando estaba Ricardo Rosselló Nevares, hasta mensajitos por texto me imagino que tenía con él. Ahora es que todo el mundo dice manos afuera, nalgas a la pared, como dicen en country. Entonces, encima de eso, nos enteramos que Pedro Janer, se recordarán que el pasado jueves yo decía, la pregunta es Pedro Janer porque usted no lo dijo antes. Ah, pues él le dijo a la transición que él había enviado una carta a SG para que le desembolsaran los 54 mil dólares que dio el Departamento de Seguridad Pública. Nos enteramos que esa carta, ustedes saben cuándo lo envió, hoy es el 12 de diciembre, el 1 de diciembre. O sea que desde el 2018 hasta ahora le tomó decirle a SG y decirle al país la verdad sobre la camioneta blindada. Entonces hay que traer esto para insistir en que esto es lo que ocurre en el gobierno de Puerto Rico con la chequera del pueblo. En medio de una crisis fiscal de 77 mil millones de dólares, una deuda pública. ¿Y son qué? Buenos administradores. ¿Y saben administrar el dinero público? Son las 11 y 44. No sé si ha empezado la conferencia de prensa de la gobernadora. Yo voy a ir resumiendo. Como dice Yanni Moreno, la culpa es huérfana. Ahora nadie es responsable, pero se ganan 120 mil pesos allí. En una posición que la dejaron atornillada. Vamos a ver qué va a hacer la nueva legislatura con eso. Una posición que hace 2 meses Tomás Rivera Chats, el que reparte dinero a manos llenas en la legislatura de Puerto Rico, incluido a Anthony Maceira, a 2 meses de que renunciara al gobierno de Wanda Vázquez Garcetti y Ricardo Rosselló Nevares,
le dio la posición a Carla Mercado Rivera por 10 años, ganándose lo que se gana un juez del Tribunal Supremo. Ese es el gobierno de Puerto Rico hoy. Buscar información sobre la sociedad Gaby. No sé de qué me estás hablando, Rafa Torres. Saludos, Mirta Díaz. Es que no es quien lo autorizó, es de quién fue el antojo que lo quisieron complacer. Janel cobrando bien y con escoltas, exactamente. Otra maldita conferencia, sí. Hay una conferencia de prensa ahora de la gobernadora. De hecho, vamos a ver si ya empezó, pero hay una conferencia de prensa a las 11, las 11 y media, perdón, la citó para, no ha empezado, para hablar sobre los asuntos de la vacuna. Déjenme ver si... Vamos a lo último. Y esto es importante por una razón fundamental. Ustedes saben que ante la pérdida material de el juez Juan R. Torruellas en el tribunal apelativo, el presidente Donald Trump nominó al juez Raúl Arias Marzuach, al magistrado Arias Marzuach, a el tribunal apelativo en Boston. El juez Torruellas estuvo allí por los últimos 30 años. Arias Marzuach tenía que ir a la Comisión de los Jurídicos del Senado para ser confirmado antes de que terminara esa sesión en la legislatura en el Congreso estadounidense, porque el Comité de los Jurídicos tiene que aprobar esa nominación. Esto es una posición, como los jueces en Puerto Rico, que tiene que pasar por el Senado, el sedazo del Senado de Estados Unidos. Pues el republicano Lindsey Graham, Carolina del Sur, anunció el pasado jueves que no llevará a cabo más sesiones. Esa comisión de nombramientos a jueces no va a provocar más sesiones de votación en este Congreso número 116. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso no ocurre, la candidatura, la designación de Arias Marzuach llega a su fin, porque el próximo Congreso no está obligado. No está obligado a pasar juicio sobre esa nominación. Y como ustedes saben, el presidente Trump perdió las elecciones. El senador demócrata Richard Durbin pareció indicar que teme que el nombramiento de Arias Marzuach sea analizado en la audiencia del Comité de los Jurídicos convocada para el miércoles 16 de diciembre para adelantar su evaluación y confirmarlo. Si para poder ir así de una manera expedita a ese nombramiento, Trump tendría que volver a nombrar a Arias Marzuach cuando abra en enero la sesión del Congreso, los republicanos retener la mayoría en las segundas vueltas de la víspera de Reyes. Recuerden que en Georgia hay una segunda vuelta y puede ser, y eso es lo que está apostando el Partido Demócrata, a que gane el Partido Demócrata y controle totalmente el Senado, y confirmarlo con urgencia, porque sabemos que la toma de posesión es el 2022 y es definitivamente bien apretado el calendario. Porque esto es importante en términos de lo que ocurriría en el Congreso, en el Tribunal Apelativo, entre esa nominación y posible no confirmación. Porque definitivamente la visión de mundo de un republicano no necesariamente, y ha quedado demostrado con el asunto la administración Trump, no necesariamente vienen con las sensibilidades y los entronques de análisis jurídico progresista, más nivelados, más balanceados, apegados al derecho, con las que podría venir un nombramiento de una administración demócrata. Y el tribunal, que ve en términos apelativos los procedimientos de los tribunales de instancias de Estados Unidos en Puerto Rico, es el tribunal de Boston. Y que vaya un puertorriqueño con una mentalidad republicana versus una mentalidad demócrata hace una diferencia para esas decisiones. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente.
Eso es como los nombramientos a la Junta de Control Fiscal. No es lo mismo que lo haga un demócrata a que lo haga un Donald Trump. Ahí están los nombramientos que está haciendo Donald Trump. De relacionistas públicos de los buitres, de personas que están totalmente apegadas a que no importa que Puerto Rico se quede en quiebra para siempre, hay que pagarle a los bonistas. No importa que perdamos en los servicios esenciales, hay que pagarle a los bonistas. Así, me parece que es importante que insistamos en mirar también eso que está pasando por ese otro lado. Que le cobren la huevo a Rosselló, las alternativas que dio la licenciada Mercado son bien fatulas y no se las creen ella misma, dice Mirta Díaz. Mirta, es que son increíbles. La verdad que le dan la vuelta y le dan la vuelta a la noria y no hay manera. Así que, gente, yo creo que vamos a terminar el análisis de hoy por aquí. Vamos a seguir mirando esa conferencia de prensa de la gobernadora, qué va a decir con relación a la operación de la vacuna, pero sobre todo, la pregunta fundamental, ¿cuándo van a educar al país? ¿Por qué medios? ¿Quién se lo va a decir? ¿Cuáles son las fuentes? Estas son las preguntas que yo creo que deben estar en la mente de los periodistas y en la mente de todos nosotros, independientemente de todas las audiencias, de toda la población que pueda cuestionarle a los medios que le cuestionan a los directivos del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar? En las próximas 3 semanas se recibirán 205 mil dosis de la vacuna. Eso era lo que habían dicho en principio. Yo no tengo problema que eso vaya a la par. ¿Cuándo van a educar al país sobre lo que es la vacuna? Persiste esa pregunta. Entonces, retirándonos, tengo que insistir también que no se olviden que estamos en Bonita Radio, que en Bonita Radio, allí en bonitaradio.net, usted puede ir donando y traer me mandé y puse la música, perdón. Que estamos en bonitaradio.net, que allí usted puede donar y participar del proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito, que puede siempre mantener esa colaboración, que lo puede hacer mensualmente a través de esos dos mecanismos, que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI, la organización sin fines de lucro que hemos creado para reproducir los contenidos que habrán de venir en forma de investigación y periodismo en profundidad, tecnológicamente conocidos como multimedia. También puede hacerlo a través de Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o postales a esa fundación PMB 284, PO Box 1940-0, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide, vaya a todas nuestras redes sociales, estamos en iVoox, en iTunes. También estamos en Spotify, tipo podcast, y en YouTube. Nunca se pierde los programas de Bonita Radio y puede compartir los contenidos y también comentar y hablar y conversar con nosotros, que nos parece súper importante para mantener esa interacción urgente con nuestras audiencias. Éxito. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Ayer terminamos. No, nos faltan unas partes. Casi completamos el programa de Boricuas Globales, no se lo pueden perder el próximo sábado, el próximo jueves a las 8 de la noche, 17 de diciembre, 8 de la noche. Un programa espectacular con donde vamos a escuchar buena música y hablar con una excelente cuatrista puertorriqueña sobre nuestro instrumento nacional. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, pásenla muy bien.